to like. That shit does take time in some situations, but you know, it will eventually get better. Things will get better. And also, you have to be grateful for what you have. Never be ungrateful. It's when people start to be super, you know, like, oh, I hate my life, everything's wrong. You see, you said no. I thought you were the one listening to my heart instead of my head. If I know not the one, but I am the better one. I won't let you forget me, forget me. I still see your shadows in my room. Muy buenas a todos, bienvenidos amigos a un nuevo video para el canal llamado Yandri Systems. Antes de que inicie este video, en primer lugar quiero disculparme con todos ustedes, gente. Perdónenme por no subir videos, la verdad es que he estado un poco atareado con trabajos, tareas y esta situación pues no me ha dado mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos de vuelta, obviamente con un nuevo video, una nueva versión de Smart Gaga que está muy buena, muy optimizada, disponible para todas las cuentas, así que te invito a que veas este video desde el principio hasta el final. Recuerda que estamos con un sorteo activo de 500 diamantes, así que si tú quieres ser el ganador de esos 500 diamantes, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, comentar acá abajo, yo quiero esos diamantes, y pues seguirme en mi Instagram y mandarme un mensaje. Voy a estarles leyendo a todos y recuerden que la persona que más escriba a Instagram, esa es la persona que va a ganar los 500 diamantes. El sorteo se lo va a hacer este día viernes. Obviamente voy a anunciar el ganador por un video, así que pendiente con eso, crack. Bueno, sin tantas chácharas ni bárbaras, vamos a iniciar con este video. ¡Deja tu like! Como les dije, amigos, en esta ocasión me encuentro en una versión de Smart Gaga que está muy buena y muy optimizada. Obviamente, todos los créditos para Iván Lobo TV, que es el modificador de esta versión, que está muy buena. Una vez que ustedes, bueno, gente, lo van a encontrar al emulador en el primer comentario fijado, simplemente lo descargan y lo instalan rápidamente. El instalador, pues, es súper sencillo, no van a tener problemas. Y ya una vez que ustedes acaban de instalar, pues, obviamente, lo que viene siendo el Smart Gaga, simplemente, pues, van al disco local C, en el caso mío, porque yo lo instalé aquí, y les va a quedar una carpetita que se llama Project Titan. Como es mi caso, es esa que está aquí en archivos de programa por 86. Simplemente le dan en abrir, van a Engine y se dirigen directamente hacia el launcher. Si por si acaso ustedes no se les crea este icono acá en el menú principal, simplemente pues dan clic derecho aquí y le ponen en enviar hacia el escritorio y ya se les va a crear un acceso directo, miren como pueden ver, y lo abren directamente desde acá, ejecutan ahí y el emulador ya se va a abrir. Como lo dije, todos los créditos para nuestro queridísimo amigo Iván Lobo TV, que modificó esta versión. Está muy buena y muy optimizada. Lo mejor de todo es que nos podemos loguear con cuentas de Facebook, de Google, y obviamente eso es muy bueno. Bueno amigos, como podrán ver, en este caso el emulador trae una versión de Facebook que, bueno, es la versión actual. Pero yo recomiendo aquí desinstalar esta versión de Facebook, ya que muchas de las veces tarda demasiado en cargarse, o sea, se queda ahí palpitando los botones ahí, así como pueden ver, no carga, o sea, o sí carga, pero se demora. Entonces yo les recomiendo instalar la versión de Facebook, que les voy a dejar abajo en el comentario fijado, igualmente con el emulador o en la descripción de este video. Lo único que tienen que hacer es simplemente desinstalar esta versión de Facebook, vienen acá, la desinstalan, le dan aquí en OK y vamos a proceder a instalar el Facebook, que es una versión más antigua, obviamente compatible aquí con lo que es el Smart Gaga de Android 4. Lo arrastramos simplemente y ahí vamos a esperar que proceda la instalación. Esto deben hacerlo siempre y cuando ustedes estén logueados con su cuenta de Facebook. Ahora, si se loguean con cuenta de Google, pues simplemente vienen acá a las configuraciones sin ningún problema. Como pueden ver, vienen acá en añadir cuenta y añaden su cuenta de Google sin problemas. Ahora vamos a ingresar con Facebook. Como pueden ver, damos clic aquí y se nos va a cargar, pues obviamente más rápido, no va a demorar demasiado, así como obviamente en la versión que ya trae instalada el juego.
Bueno, como podrán ver, ya cargó súper rápido y aquí simplemente ingresamos nuestros datos. Voy a proceder a loguearme y luego continuamos con el video. Bueno amigos, como podrán ver, también tenemos el Resolution Changer y ya una vez hecho lo que hicimos con Facebook, obviamente si tú tienes tu cuenta de Google, tienes que loguearte así como lo acabé de explicar. Y bueno, ya simplemente nos queda ingresar al juego. Vamos a mostrarles las configuraciones internas del emulador. En este caso, pues vamos a mostrarles todo mi configuración, sensibilidad que estoy utilizando y cómo ustedes deben configurar el emulador para que les vaya muy bien. En este caso, si tal vez se les tarda un poquito en cargar o se les queda en el logo de Garena, esto depende también del rendimiento de nuestra computadora. En mi caso sí se tarda un poquito, obviamente porque mi PC es gama baja, es una laptop. Estoy probando esto en una laptop, así que vamos a ingresando ahí y esperamos. Bueno amigos, como pueden ver y como ya iniciamos sesión con Facebook anteriormente, directamente nos manda el logueo. En este caso, si a ustedes no se les ingresa, pues acá pueden ver que pueden ingresar con su cuenta de Google, VK e incluso de Twitter. En este caso, pues yo voy a ingresar con Facebook, simplemente le dan ahí en ingresar con Facebook, esperamos que se cargue, le damos en continuar. Listo, ya podemos ingresar amigos sin ningún problema. Bueno, mientras vamos ingresando, pues vamos a ver acá las configuraciones del emulador. Como pueden ver, en este caso nos encontramos en la versión de Android 4. Obviamente estoy pensando en hacer una comparación entre Android 7 y Android 4. Me he dado cuenta que en Android 7 el Free Fire va mucho más fluido en esa parte. En este caso, pues bueno, yo lo tengo configurado así como ustedes pueden ver. Y aquí en resolución juego una resolución de celular, porque Free Fire es un juego de móvil. Y lo tengo en 540x960. En CPU tengo automático. En la memoria RAM le he asignado 1.5 GB. Y en renderizador DirectX estoy quitando gráficos independientes porque no tengo, obviamente, una tarjeta gráfica en mi computador. Una vez hecho esto, pues ya ahí esa es la configuración del emulador. En caso de que obviamente su PC tenga 2 de RAM o 3 de RAM, le recomiendo utilizar una resolución personalizada y jugar con 800x600. Es una resolución muy buena que obviamente te ayuda a aumentar unos cuantos FPS. Y bueno amigos, ya una vez que estamos aquí dentro del emulador, quiero mostrarles acá cómo yo tengo la sensibilidad. En este caso no es nada complicado, es una sensibilidad normal, perfecta, ahí va todo bien. Hay que modificarlo un poco, claro que sí. El custom lo tengo ahí por defecto y como pueden observar ahí tengo la asignación de las teclas. En este caso recuerden que en SmartGaga es muy importante suspender. Si ustedes quieren suspender con control, pues simplemente bajan acá y le ponen en suspender con control. Suspender te ayuda bastante para que la mira no se te quede en el pecho y obviamente puedas pegar muchos más tiros a la cabeza. En este caso, pues ahí puedes ver mi asignación de botones y la sensibilidad que tengo en el emulador es la que puedes apreciar en la parte de acá. Estoy jugando en X con 1.90 y en Y con 1.90 e incluso me va súper bien. No les recomiendo sensibilidades altas en esta parte porque obviamente si ustedes ponen sensibilidades altas se les va a empezar obviamente a temblar la mira, los disparos van a ir hacia los lados y entonces eso es un poco tedioso. No les recomiendo esa parte, simplemente damos en guardar ahí y salvar. Ahora quiero entrarme un ratito en entrenamiento para que puedan ver obviamente la sensibilidad, pero ya, o sea, desde otra perspectiva. En este caso, como bueno, estoy grabando, obviamente tengo un poco de caída de FPS, pero bueno, eso es porque estoy grabando. Obviamente, como les digo, lo estoy probando en una PC gama baja. Si fuera una PC gamer, pues no tuviera estos problemas. Yo juego en gráficos en suave, que es otra cosa que tengo que mencionar, con FPS altos. Ahí pueden ver que los FPS se mantienen entre 59, 60, 57, 60. Bueno, se bajan porque también estoy grabando. Entonces ese es otro por la razón por la que a veces se me caen los FPS, pero ahí están, ustedes pueden ver 59, 60, todo va bien. Aquí pues bueno, quiero que vean ahora cómo no se buguean los botones al moverme así bien insano. Ahí no se buguean los botones y sensibilidad, pues como les digo, tienen que suspender. Y una vez que suspendan, ahí se me quedaron abajo los pies. Ahí pueden ver que los tiros van. Miren, entonces gente, ahí como pueden ver ustedes, pues la verdad es que está muy buena la sensibilidad de esta versión. En este caso los FPS se mantienen bien y obviamente pues
el rendimiento del emulador es bueno. Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero que les haya gustado bastante. Recuerden amigos que tenemos el sorteo activo, si quieres participar, haz los pasos que te mencioné al inicio de este video. Y nada, pues te veo en un próximo video. Chao, chao, crack. Los amo a todos. Bye.